Salvo una TV, llegó a la van premier de Los Padecientes. Y atención con esto, porque la siguiente película, el tema central es la terapia. Vamos a ver cómo se llevan los famosos con los psicólogos. Viste que en la película un fuerte componente es la terapia. Bueno. Sofi Pacino, ¿con la terapia cómo se lleva? Y hago hace 12 años, así que... ¿Hace 12 años? ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿Te recibiste de psicóloga? Más o menos, un departamento tengo ahí puesto seguro. Invertiste una fortuna. Una fortuna invertida en terapia, así que sí, bueno, por supuesto, también por eso me interesa mucho venir a ver la peli. ¿No hay un cambio de roles? ¿Vos eres terapeuta? Soy de las amigas, viste, que siempre vienen y te preguntan... Te dicen, bueno, y vos que soy medio psicóloga, tantos años de... Tenés oído, vas escuchando. Tengo mucho oído, sí, a la primera ya me llaman y tipo, soy de las que acude rápidamente en emergencias. Flaco, te voy a matar, ¿eh? Javier, ¿me estás escuchando? Ojo con mi amiga. ¿Qué estás hablando, eh? No, igual no le pego porque le gano. ¿Qué me habla a mí? Ustedes dos son los pacientes, ella es la terapeuta. Lo va a analizar ahora en vivo, muchachos, ¿puede ser? Atención, con Javi y con Verus, una pareja conformada, ya están hace bastante. Sí. Quiero que vos me digas, casados, obvio, la señora Belu que le molesta. La señora, no me di como señora. Mildis, te pido Mildis. ¿Se escuchan entre ellos o se pelean mucho? No, se escuchan. De tanto escucharme, mirá cómo me le quedó la oreja. Me escucha. ¿En qué falla él como pareja? Que, no, como pareja no sé, pero como convivencia es bastante desordenado. Bien. Deja los pañuelitos con mocos por cualquier lugar. Querido. Ahora vamos a ir al revés. Ustedes como terapeutas, ¿cómo se imaginan? ¿Escuchan a los pacientes? ¿Le gusta individual, grupal? ¿Se imaginan a ustedes cada uno como psicólogo? Ella es media psicóloga ya, de por sí. A tus amigas, sí, amigos. Me gusta mucho la parte de la psicología. ¿Leíste algo de eso o nada? Sí, no, estudié en la facultad. Yo soy psicóloga. ¿Cuánto de eso joda? Todo. Marian Farhat, ¿va al consultorio del terapeuta cada tanto o más o menos? Sí, ahora arranqué psicólogo. Ahora sí. Arrancaste. Un poco tarde, te cuento. Y bueno, tarde pero seguro. Como psicóloga no hay chance, ¿no? ¿Yo psicóloga? Sí. No, por favor. Igual sé lo que pasa, yo como que me autoanalizo todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Por ejemplo, ¿ahora cómo estás? ¿Cómo te sentís? Cómoda. Happy. Wow. Qué buen concepto psicológico. Mamá, papá, amigos, dicen, este es el defecto de Yeyito. ¿Cuál es el defecto ese? ¿El defecto? Claro. Que no me pueden ganar a nada. Y acaba de ser Yeyito, no, porque yo gano en todo, nunca pierdo. Es el mejor, es verdad, es el mejor en casi todo. ¿Te tiene de hijo? Decí la verdad. Bueno, en el tenis digamos que es su punto débil, ahí yo siempre disfruto de ganarle. ¿Quién es el hijo acá en la Play? ¿Vos o él? Tengo que cierre con mi hijo. Sí. Abu Sierra fue al psicólogo, sigue no, yendo. No, debería ir al psicólogo, pero no, nunca fui todavía. ¿Por qué debería? ¿Cuál es el problema que tenés ahora? Si lo querés contar, ¿no? No, digo debería porque estoy un poco desordenado. Si está todo en orden, no vas al psicólogo. No, es que nunca fui, digo que... Ah, nunca fuiste. Sería una linda experiencia. Me parece que ya es momento... ¿Te gustaría varón, mujer? Ah, no, ni idea eso. Pero si es mujer y es linda, mejor. Viste que hay como una definición que dice al psicólogo o psicóloga se le cuenta todo. ¿Vos cumplís con eso? Sí, le cuento todo. ¿Alguna vez pensaste un cambio de roles, Mica, como psicóloga? ¿Actuarla? No. ¿O ser psicóloga? Ser psicóloga en la vida real. Sí, a veces la mira mi psicóloga y me imagino y digo... Está buena tu vida, no sé, analizar gente. Y por otro lado digo, ay no, te debes volver loca también, con todo el mundo trayéndote sus problemas y todo el tiempo como cortar el chip y ir a otra persona. Decime algo y te doy un tip. Que yo no estoy muy bien con mi padre, por ejemplo. ¿No estás bien con tu papá? ¿En qué sentido? En el día a día, no le cuento mis cosas, no me genera confianza para contarle mis cosas. Sí, vos tenés que perdonar a tus papás. Todos lo hacen desde el amor y nada lo van a hacer para querer perjudicarte, sino para enseñarte. Entonces, cuando entendés que es desde el amor y no desde el pelearte, te dejás de pelear y los aceptás como son. Papá, te pido perdón por todo, no lo puedo creer, de verdad. Conciliación. ¿Cuánto vale la sesión? Estoy cobrando en dólares. Sin cargo, ahora, por favor. Ahora, si la cámara arreglamos. Yo recién preguntaba, ¿en terapia se cuenta todo, se cuenta algunas cosas? Depende, al principio te da un poco de vergüenza y después te vas soltando y tal vez contás cosas más profundas. ¿Vos en el día a día sos un poco psicólogo de alguien, de tus amigos, familia, algo? Me gusta escuchar y siempre trato de dar una mirada y una opinión cuando creo que puede servir y que necesitan, pero... ¿Pero sos buen consejero o me dio un zapato? No, soy bárbaro. El asunto es que aplicarlo conmigo, ese es el problema. ¿No fuiste al psicólogo nunca? No. ¿Nunca? ¿Por qué no vas? ¿Te resistís? No sé, porque tengo miedo que me encuentren problemas. ¿Qué tenés que mejorar ya, al corto plazo? Creo que tengo ataques de ira. ¿En qué sentido? Me enojo conmigo mismo. Sí, un saludo a Ori, que el otro día la vi. ¿Dónde? Vino a casa. Ah, vale, le mando. Te controlaste, muy bien, ¿eh?
Sí. Rey de los covers en Instagram. La está rompiendo. Gran momento de Maxi Espínola. ¿Cómo te va? Todo bien. Quédate quieto un segundo. No me hables. No, no tiene nada. Es todo natural. Maxi Espínola canta muy bien, ya lo dijimos, pero tiene muchos problemas. ¿Y va al psicólogo o nunca fue todavía? Vos sabés que yo nunca en mi vida fui al psicólogo. ¿Nunca? Nunca en mi vida fui al psicólogo ni a nada que se le parezca. El mejor psicólogo que tengo es juntarme con amigos, comer un asado. Hace mucho vengo grabando jingles. ¿Sí? ¿Sí? O sea, una mini estrofa. Bien. Te voy a pedir que inventes algo rápidamente con tu gran don que tenés, creativo, cortito, una boludez. Muchas gracias por esta nota, salvo en la TV. Bestia humana, Maxi, muchísimas gracias. Nico, vos haces terapia, hiciste. Hice. Pero por ¿sirvió? Pero por cosas puntuales. Una vez sí, otra vez no. Nico Franchella como psicólogo, con los amigos también, ¿eso o nada? Sí, soy un gran orejudo, pongo mucho la oreja. Tenés buena escucha, pero ¿da buenos consejos? Me gusta sacar un poco cuando no hablan. Bien. Me gusta que igual te taladro, en mi caso. No, pero me gusta sacar. Si hay un problema y no me lo decís y me lo careteás, me gusta que me lo digas. Y si sos un amigo, te interno hasta que me lo digas. Pero para... yo te digo, Nico, soy complicado, no vas a poder. ¿Vos querés que podés? No, venimos a charlar. Tenés algunos quilombos, o sea, hay problema. ¿Y con quién los arreglas? ¿Con quién los tratás? ¿Con quién los trato? Qué buena pregunta. Con amigos. Bien. Después de un asado, después de un vino. No, ¿ves? Después, ahí ya no sirve. Ahí no sirve. Están todos chupados. Ahí ya está. No. Los pronósticos son todos buenos. ¿Sabes qué, Vico? Andá a cagar la trompada. Claro, sí. No, pero por ahora no. Nunca se sabe. Ahora, ¿vos haces un poco en el día a día de terapeuta? ¿Escuchás a los demás, a tus amigos, familia? ¿O decís, mejor hablar con otro que yo neto soy medio flojo? No, soy de escuchar más que de hablar. Le hablo a los cuales tengo mucha confianza, pero saber escuchar es una gran virtud. Hay que aprender a escuchar. La terapia sí, la terapia no, la vida de Pablo Rago. Yo hace 15 años que me analizo y me analizo. ¿15 años? 15 años. Que voy a terapia, sí. Y me quiere devolver la guita, el chabón. Me dice, no le caso. Escúchame, pero ¿la guita para cuándo? Te voy a devolver la. No, me quiere devolver la guita directamente. Hace 15 años, arrancaste por un tema. Se me había roto el corazón con una chica y fui. Y el chabón me puso la mano en el hombro y me dijo, Pablo, estamos entrando en el siglo XXI. Nadie se muere de amor a esta altura. Claro, hacete un trasplante más fácil. Totalmente. ¿Al psicólogo se le cuenta todo? Y si no, ¿para qué pagás? Y hay gente que cuenta partes de la historia. Una amiga me dice, ¿qué? ¿Vos le contás la verdad? ¿Y para qué pagás, hermano? No cabe en duda que sus notas son lo mejor. Me río un montón. Te pido que te suscribas al canal.